So we're here in New York City. Yeah. I love it. It's my first time here. Okay. Sí, mi primera vez. So what has been your favorite moment from this trip so far? La primera vez que fui, o sea, que vi las luces de noche en Times Square, me encantó. Super cool. Y ver también las partes que han hecho películas. Eso estuvo amazing. So you first started getting attention from your freestyle videos. Yes. What made you decide to take that plunge and start sharing those clips? I mean, I love to rap. Me encanta rapear. So es mi manera de desahogarme y de llevar un mensaje corto pero preciso. So eso me llevó a hacer freestyles. How does it feel to be a young artist in the industry today? It feels like powerful because este movimiento que está viendo ahora de mujeres, me siento como dichosa de ser parte de este movimiento y espero poder ser una inspiración para las mujeres que vengan después de mí en este proceso y en mi carrera. And as an urban artist, who do you admire most? Like, there's so many new urban artists coming out now, and you're part of this whole new exciting. Yeah. And I like everything. I like cada persona tiene su estilo, y a mí me gusta la diversidad. So básicamente, ¿qué te puedo decir? No quiero dejar a nadie, man. Me gustan todos, pero creo que el más así que me encanta, que es como que completo, que todo lo que hace me gusta, es Bad Bunny. Me encanta Bad Bunny. Pero también obviamente que están los grandes como Daddy Yankee, Nicky Jam, Ivy Queen, ¿sabes? Y obviamente de las mujeres también tengo que aplaudir muchísimo y respeto mucho a Nati Natasha, Kazu, Rosalía, Becky G, Karol G, so... Mujeres al poder. And you grew up listening to a lot of reggaeton, right? When sí, you were in Puerto Rico. A lot, because está en mi sangre, ¿sabes? Yo crecí en Puerto Rico, yo soy boricua 100%, y lo llevo en la sangre, es como mi cultura. So tengo todo ese sabor adentro. Is there anything specific that you love the most about it, or anything that really like pulled you toward it? Mira, versus other styles. Me encanta la música en general. Me encanta todos los géneros. Pero creo que el género urbano, a pesar de que, pues, en el trap y en algunas canciones se puede hablar explícitamente, pero uno puede hacer música limpia, uno puede hacer un reggaetón limpio, uno puede hacer un trap limpio. So depende de cómo lo lleves. Me encanta el ritmo, me encanta el dembow, me encanta ese sabor, ese sonido que te prende, que te hace bailar, que te hace, ¿sabes? Como te une con tus amigos, con tus familiares, en la fiesta. Y me encanta eso, me encanta ese sentimiento de alegría. Me encanta llevar alegría a la gente. So, you grew up in Puerto Rico, yes, right? And now you're based in Miami. Mm-hmm. What do you love the most about Miami? Well, it's a lot of culture, so tú aprendes muchísimo de otras culturas, haces muchas amistades en Miami, la verdad, conoces mucha gente que siempre te trae algo bueno, ¿sabes? Te trae algo a tu vida, y me encanta porque se parece mucho a Puerto Rico, hay mucho latino, la gente siempre está activa en Miami. Pero extraño mucho Puerto Rico. Anyways, pero pues mi casa ha sido Miami por 4 años y me encanta Miami. Gracias a Miami, pues, pude conseguir todas estas oportunidades. How do you think living there has changed your songwriting? Pues mira, yo creo que el estar fuera de Puerto Rico, el estar fuera, lejos de mi familia,
como yo solía vivir, obviamente viví muchísimos años en Puerto Rico, entonces estar sin ellos creo que me motivó más a escribir, ¿sabes? Me como abrió otra parte de mí y pues tengo más inspiración, creo. You made your official debut in 2019 with your single. What do you want listeners to take away from those songs? Pues mira, realmente yo solamente quiero que la gente, primero que la gente se identifique con mis canciones, se puedan identificar y llevarse algo de mí con ellos. Realmente eso es lo más que quiero con mi música. What do you have coming next? I'm sure a lot of exciting things. Sí, muchísimo. Creo que es que no tengo tantas ideas, tengo, pero con calma, con calma, con calma, como dice Dari. Tengo algo muy, muy bueno, muy prendido. Es un trapcito, es como un mix, porque lo mío siempre es un mix, lo mío no es algo en específico. Y creo que es que está bueno, no voy a decir nada, pero está bueno de verdad, así que ojalá que me puedan seguir en mi canal de YouTube, por favor, porque de verdad no se van a arrepentir. Hay mucha música buena y de verdad lo hago con todo. Es mi pasión, solo lo hago con el corazón, de verdad, para todos ustedes. Espero que lo puedan disfrutar como yo lo disfruto hacer. Así que. Hey guys, es Talis y le mando un beso a toda esa gente que me está viendo, toda esa gente hermosa. Ojalá me puedan seguir en todas mis redes sociales como Talis. O Dalis Music, DALIZZ, me encantaría. Un besote y quiero también felicitar a MNG por su quinto aniversario. Así que les mando un beso y que la pasen bien.